Ya estoy grabando. Venga, ya va, te María, estoy grabando. María, vale. María de la O. María, vale. Dale, mariquilla. Que te muerda. Callaros. Ahora. Ya fue. Buenas tardes, soy María Quirante. Y vamos a hacer un juego que se llama Recortabalón, ¿eh? El objetivo del juego, ¿vale?, es practicar los lanzamientos, las interceptaciones y los desplazamientos. Vale, una primera parte que va a consistir en recoger los balones y cada equipo los llevará hasta su área, lo tiene que meter dentro. Y cuando ya no haya balones, pasaremos a la segunda parte, en la que tendremos que robar a nuestros compañeros. Solamente podrá haber dos defensas en cada equipo, al lado del área. Y para robar habrá que lanzar el balón que choque con los balones que hay dentro y los que salgan son los que podréis llevar hasta vuestro área. Y el defensa, por ejemplo. Si el defensa sale, tendrá, no puede... solo puede interceptar los balones, si tú lo lanzas, pues meter la mano y... Sí, pero los que salen no puede coger defensa. El defensa no puede coger los que salen. Sí, una vez que han salido son tuyos. Vale. Y tú tienes que ir con un balón de tu equipo que hayan conseguido y iré diciendo, pues por ejemplo, ahora tendremos que llevar los balones hasta nuestro aro a pata coja. Eso es la primera parte. O dos personas lo tienen que llevar en la frente, con la frente sujetándolos, ¿vale? Así que ya os voy a dividir en equipos. Y ya está, tienes 5 equipos. Yo juego, Tenemos en cuenta la integración. Visto, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ha dicho que los 5 somos 4 y 5. 1, 2, 3, 4. No, es que iba a pillar. Perdón. Y he tenido que pasar rápido. ¡Ah, tú! ¡Sale ahí! ¡Pero claro! ¡No! ¡El 2! ¡5! ¡5! ¡5! ¡No! ¡No! ¿Quién cojo? Ya.
Ponerlo allí. Esto, ponerlo allí. Vaya. Malla de la pizarra. Malla de la pizarra. Yeah.
16, 17, 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